El proceso, bueno, lo hicimos con otros dos chicos más que justo hoy no están, con Marcos y Claudio, que son grafiteros del barrio Santa Clara. Nos juntamos y más o menos nos tiraron tres ejes para trabajar en el mural, que era solidaridad, igualdad y libertad. ¿Quiénes fueron los que impulsaron? ¿Quiénes lo hicieron? Viene del ex vicegobernador Carlos Peralta, él que tenía ganas de hacer murales. Creo que se hicieron algunos en Bariloche y ahora le tocaba en Viedma y lo hicimos en dos días más o menos. ¿Qué intentaron representar? Más que nada la diversidad, la igualdad y sobre todo la libertad de expresarnos. ¿Cómo, con qué materiales trabajaron? Trabajamos con, son paneles de fibrofácil y látex. ¿La elección del colegio? No, en eso no tuvimos nada que ver, en realidad nosotros lo pintamos y quedó, después que falleció el vicegobernador, quedó todo parado y no sabíamos a dónde iba a ir destinado el mural, así que nos enteramos hace unos días que iba a estar en una escuela, así que buenísimo. Por último, ¿puedes hacer una descripción de lo que fue la obra? En cuanto a qué elementos tienen. Quisimos trabajar la diversidad a través de los colores y también a través de las distintas personas que habitan el país, ya sean argentinos, extranjeros, adultos, mayores, jóvenes. ¿Por qué el sol? El sol por la bandera, aparte de ahí.